Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de conversación sobre cómo gestionar el estrés y tener un liderazgo saludable en el marco del Plan de Salud Mental de Casa Matriz que implementó la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional en conjunto con la Vicepresidencia de Recursos Humanos y el apoyo colaborativo de nuestro Comité Paritario y del Comité de Riesgo Psicosocial para que resuelvan todas sus dudas en esta materia. Saludamos especialmente a todos y todas quienes nos acompañan esta mañana. Este encuentro es pensado en ustedes, en cómo podemos ayudarlos en este proceso de incertidumbre con herramientas que los ayudarán a mejorar su bienestar y calidad de vida. Mi nombre es Janet Hurtado Varela, soy especialista de la Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional y como ya les anunciamos en la invitación, hoy nos acompaña Hugo Figueiredo Ferraz, doctor en Psicología Social y Psicología de las Organizaciones de la Universidad de Valencia, España, y director del Magíster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Internacional de Valencia. Bienvenido, Hugo. ¿Cómo estás hoy? Buenos días, Anet. Gracias. Gracias a todos que están viéndome por el streaming. Gracias por la invitación de Codelco para poder estar aquí hoy compartiendo con ustedes y pudiendo aportar mi granito de arena en este tema tan importante en los días de hoy, como es el liderazgo en las empresas. Muchas gracias a ti, Hugo, por aceptar nuestra invitación. Y, Hugo, sabemos que con la pandemia la salud mental de las personas se ha visto afectada, ya sea por la conciliación de la vida laboral y familiar o las dificultades que trae la nueva modalidad del teletrabajo, entre muchas otras cosas. Y de este último tema principalmente queremos conversar hoy, de cómo tener un liderazgo saludable en el entorno laboral, específicamente en el contexto actual que nos encontramos hoy, que es la pandemia. Y antes de comenzar esta entrevista, quiero invitar a quienes nos están viendo a que nos hagan todas sus consultas al chat. De acá escogeremos algunas y les pondremos al aire para que sean respondidas por nuestro especialista, por Hugo. Y comenzando esta entrevista, Hugo, yo creo que es muy importante que nosotros primero definamos qué es liderazgo saludable para que todos entendamos el mismo concepto. Bueno, antes de contestar a tu pregunta propiamente dicha, yo creo que es muy importante remarcar lo que acabas de señalar, ¿no? El contexto en que vivimos, momento cambiante derivado de la pandemia, que ya nos creo que nos lleva molestando, entre comillas, 2 años. Ahora el próximo día 14 de marzo, aquí al menos en España, creo que en Chile básicamente son los mismos tiempos que aquí en Europa. En estos últimos 2 años el entorno ha cambiado muchísimo. Nosotros nos hemos tenido que adaptar a un entorno de teletrabajo, un entorno que básicamente en nuestros países no era muy utilizado. Por daros un número, en España únicamente el 4% de los trabajadores antes de la pandemia trabajaba en el sistema de teletrabajo, ¿no? Y este cambio que hemos tenido en estos últimos tiempos ha llevado a cambios no solo a nivel del modo de trabajo, pero también al modo como lideramos a nuestros equipos. ¿Y qué debemos hacer para que tener nuestros equipos satisfechos, contentos? Porque el bienestar emocional de los trabajadores está relacionado con una mejora en el estado de salud, de la calidad de las relaciones interpersonales, así como el logro de los resultados a nivel organizacional. Hablamos del aumento de productividad, el involucramiento en las tareas diarias, la mayor satisfacción del cliente y reducción de enfermedades profesionales, así como los índices de absentismo y de presentismo laboral. Es decir, estudios recientes han puesto de relieve los efectos positivos derivados de la calidad de vida laboral, entre ellos el promover el compromiso y la identificación de los empleados con la organización, así como aumentar a nivel final la satisfacción laboral. Es ahí donde el papel del líder es muy importante. ¿Por qué? Porque el líder puede ser factor de cambio, factor de mejora y de protección ante
situaciones donde los riesgos psicosociales sean, por ejemplo, riesgos que puedan influir en la salud de los trabajadores. Y por ello hablamos de liderazgo saludable, en el sentido en que en ese estilo de liderazgo que se utiliza en las organizaciones puede influir en el desarrollo de trastornos psicosomáticos, la percepción de riesgo psicosocial, y también puede influir en la salud psicológica de los trabajadores. Es saludable siempre y cuando prevenga o previene el desarrollo de estos riesgos derivados del entorno laboral, o creo que lo más importante, y ahora lo explicaré por qué, o cuando mitiga la influencia de estos sobre la salud de los trabajadores. Hay tres procesos sobre los cuales el comportamiento del líder puede influir en la salud de los empleados para que el liderazgo sea o no saludable. En todo caso, influyendo directamente en las reacciones de estrés de los empleados, influyendo en las condiciones de trabajo que aumentan o disminuyen el estrés, el líder puede y debe de hacerlo, teniendo la percepción de este riesgo en la empresa, pero cuando esto no es posible, porque sabemos que debido a la estructura jerárquica de las organizaciones, como las organizaciones están conformadas, muchas veces no es muy complicado cambiar el entorno laboral. Entonces, ¿qué podemos hacer con un liderazgo saludable? Amortiguar los efectos potenciales de los estresores sobre la salud de los trabajadores. Y en este punto, Janet, déjame que entre a explicar un estudio, porque muchas veces creemos que los investigadores, la universidad, publicamos estudios científicos y que esos estudios se quedan únicamente en la base de lectura para estudiantes o otros investigadores. Y nuestra gran, creo, responsabilidad es traer estos resultados a la comunidad, no solo a la comunidad científica, pero también a la comunidad empresarial. Este fue un estudio que hicimos con cerca de 300, 400 trabajadores, donde realmente lo que queríamos ver era cómo el estilo de liderazgo o la percepción del estilo de liderazgo por parte de los empleados podía modular las consecuencias sobre la salud de altos niveles de riesgo psicosocial. Hemos visto que en situaciones de alta sobrecarga laboral, aquellos trabajadores que percibían que su líder era un líder transformacional, este líder saludable que a continuación explicaré, tenían niveles de problemas psicosomáticos significativamente inferiores a aquellos trabajadores que percibían que su líder tenía un liderazgo laissez-faire. Y aquí está ese tercer punto que antes comenté. La capacidad que el líder o el tipo de liderazgo tiene para amortiguar los efectos potenciales que los estresores pueden tener sobre la salud de los trabajadores. Y con ello, la necesidad de fomentar este tipo de liderazgo en las empresas. Y en ese sentido, Hugo, tú que nombras esto de liderazgo saludable, que explicaste en el fondo de qué se trataba, y también ese estudio que es interesante para todos nosotras, porque en el fondo, a lo mejor muchos dicen, no, estamos estresados por la pandemia, pero hay muy pocos estudios que toman esto y dicen, efectivamente, hay factores externos y que estos factores externos estresores pueden ser controlados hasta por un líder, en el mismo trabajo. Y en ese sentido, Hugo, tomando entonces la importancia de quien ejerce el liderazgo, quien ocupa este rol, y que incluso esa persona, en base al estudio que nos comentaste, puede disminuir el nivel de estrés de los trabajadores, ¿qué tipo de líderes necesitamos en el presente y en el futuro? No debemos olvidar también, y no quiero desviarme de tu pregunta, pero no nos debemos olvidar también que el líder es también un trabajador, ¿no? Y como tal, también es potencial persona que puede sufrir estrés también, ¿no? Con lo cual, la necesidad de que las personas y que todos los trabajadores conozcan o tengan cursos de formación para gestionar el estrés es algo muy necesario, ¿no? Y en esto quiero dejar claro, tanto los trabajadores como el líder es un trabajador con otro tipo de funciones, pero no deja de ser
un trabajador de la empresa que también está susceptible a sufrir todo el tipo de tensión relacionada con el trabajo. A lo mejor otro tipo de estresores, pero también ellos muy importantes y que pueden también mitigar luego su capacidad de liderazgo en determinadas situaciones, ¿no? Tenemos por idea que líder son personas que no se equivocan casi nunca y no es así. Bueno, pero contestando a tu pregunta, ¿qué tipo de líderes necesitamos en el presente y en el futuro? Yo creo que el primer punto es definir claramente qué es el liderazgo. Los investigadores, en los que me incluyo, tenemos entendido que el liderazgo es el proceso de influir en otros para que entiendan y estén de acuerdo sobre lo que se debe hacer y cómo hacerlo. Además de facilitar los esfuerzos individuales y colectivos para lograr objetivos compartidos. Este punto, esta definición, nos marca de manera general lo que es el liderazgo, ¿no? Pero hay diferentes formas de llegar a esos objetivos compartidos, a esos objetivos empresariales. Tenemos una forma de llegar, teniendo en cuenta únicamente las opciones de la empresa, los objetivos de la empresa, y otro, teniendo en cuenta esos mismos objetivos, pero también no dejando de lado la satisfacción del trabajador, la salud del trabajador, porque el trabajador es el motor de nuestras empresas, son el motor de nuestras empresas, ¿no? Y sin trabajadores contentos, felices, nuestras empresas a lo mejor no van a rendir, ¿no? Y por ello, hemos de tener en cuenta que la gestión holística de recursos humanos, a día de hoy, no se debe limitar únicamente a la mera dirección de un conjunto de habilidades técnicas, sino que debe también incidir en características como las emociones y cogniciones intrínsecas de cada uno de los trabajadores. Hablamos de los intereses, de las necesidades, de las preocupaciones, percepciones y actitudes del mismo. Bueno, diferenciando entonces dos tipos de liderazgo, que son dos niveles de liderazgo superiores que Bassi y Abolio hace 20, 25 años o un poco más los han definido, pero que a día de hoy siguen vigentes debido a la necesidad de inculcar en nuestras empresas este tipo de liderazgo transformacional saludable. Hay dos tipos de liderazgo donde podemos enmarcar este tipo, las dos diferencias grandes entre los líderes. Tenemos por un lado liderazgo transaccional, que este es el tipo de gestión tradicional donde el gestor, el líder, identifica los objetivos, controla o administra los recursos, la información, los datos y monitoriza el desempeño. Por otro lado, tenemos el líder transformacional, que es aquel tipo de líder que tiene una visión de futuro, que persigue el cambio continuo en sus trabajadores, que desarrolla el potencial de cada uno de ellos y que acepta además los desafíos que la empresa le propone. En este sentido, como podemos ver, el liderazgo no se ciñe a un único rasgo, a una única cognición, afecto, comportamiento de un individuo, pero es un sistema compuesto por líder, seguidor y todos los elementos situacionales. Y hablamos de líder y no de jefe. Es algo que vemos en muchas imágenes, en redes sociales, qué es el líder, qué es el jefe. Y hablamos aquí del líder. Líder, seguidor, creo que es el marco en el cual deberemos hablar. Liderazgo transformacional también hay que saber qué es, porque estoy hablando de liderazgo transformacional saludable, pero hay cuatro características principales en este tipo de liderazgo. Por un lado, la influencia idealizada o el carisma. El carisma que muchos de nosotros creemos que es algo innato a la persona. Es cierto que hay cosas y hay cuestiones que uno no puede aprender y hay otras que no, que son inherentes a nuestra personalidad. Y sí que este tipo de liderazgo, esta característica del carisma, es una característica en la cual los líderes muestran convicción, enfatizan la confianza y toman posiciones sobre temas difíciles, ¿vale? Sobre el compromiso, los valores y las consecuencias éticas de cada una de sus decisiones tienen. Luego, la motivación inspiradora es el grado en que los líderes articulan una visión atractiva del futuro
La estimulación intelectual, el grado en que los líderes cuestionan las tradiciones y creencias, y muy importante, estimulan en otras nuevas perspectivas y fomentan la expresión de ideas. Dar un poco de autonomía para que los trabajadores puedan expresar sus ideas es algo muy importante, hacerles partícipes de las decisiones. Y por fin, y creo que es uno de los aspectos que más identifica este tipo de liderazgo, que lo puede hacer más saludable, más empático, más cercano al trabajador, es la consideración individualizada. Es el grado en que el líder trata a los demás como individuos, como personas. Consideran sus necesidades, habilidades y aspiraciones individuales. Los escuchan atentamente, impulsan su desarrollo, los aconsejan, los enseñan. De este modo, creemos y creo firmemente que el líder debe y puede ser un verdadero agente de cambio que puede influir directa o indirectamente en las actitudes y salud de los trabajadores, dándoles el apoyo necesario, retroalimentando sus tareas y cómo realmente hacen o realizan su tarea, resolviendo situaciones de conflicto o fomentando la participación dentro de la empresa. Hugo, y entendiendo entonces que tenemos estos dos extremos de liderazgo, el liderazgo transaccional, que es como la concepción antigua del jefe, y el liderazgo transformacional, que es este liderazgo saludable. Si yo, por ejemplo, hoy día soy líder, soy supervisora, soy jefe de área, soy directora, soy gerente, por ejemplo, o tengo procesos a cargo, pero que también trabajo con gente o equipo a mi alrededor, ¿cómo yo podría identificar mi equipo de liderazgo? ¿En qué me tengo que detener o qué tengo que analizar para poder identificarlo? Bueno, esta es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, ¿no? Porque realmente muchas veces nos damos cuenta de nuestros errores cuando nos ponemos delante de un espejo. Puede ser una buena metáfora, ¿no? Así que primero quiero empezar señalando algo muy importante antes de contestar, que es que el comportamiento y el estilo de gestión que ejercen los superiores hacia sus trabajadores representa un elemento clave de intervención sobre los riesgos presentes en el lugar de trabajo. Y eso se ha puesto de manifiesto diferentes instituciones, tanto europeas como estadounidenses, de referencia en el área del trabajo. Y en este sentido, el comportamiento del líder influye tanto de manera positiva como de manera negativa, pudiendo desarrollarse un liderazgo disfuncional en determinadas circunstancias o implementando un liderazgo competente, saludable, enfocado a la organización y al desarrollo individual. Con lo cual, y contestando a tu pregunta, yo creo que el estilo de liderazgo depende de la percepción que cada uno tenga de su estilo, depende de la percepción que cada uno tenga de sí mismo y del resultado de sus acciones, ¿no? Los objetivos logrados por cada uno en base al modo que tiene como actuar. Muchas veces uno por sí solo no ve sus defectos y en lo que debe mejorar. Entonces, de esa forma, yo creo que el mejor instrumento para la mejora es la formación. La formación para ser consciente a cada uno de su tipo de liderazgo, poniéndole ejemplos de situaciones donde cada uno o cada líder pueda demostrar cómo se comportaría en determinada situación y, por otro lado, dando también herramientas a que éste pueda incorporar en su manera de liderar distintos aspectos de este liderazgo transformacional que antes señalé y con él mejorar su tipo de liderazgo. Por otro lado, también creo que es muy importante y de esta forma, y sé que no es muy fácil de inculcar en las empresas porque hay que cambiar un poco la cultura empresarial en ese sentido, pero la retroalimentación por parte del equipo. Tu pregunta es, ¿cómo me puedo yo dar cuenta de que yo tengo un tipo de liderazgo del otro? ¿Cómo me puedo dar cuenta que debo mejorar, ¿no? Pues la retroalimentación por parte del equipo es un aspecto que también puede ayudar al líder a saber su estilo, si su estilo es saludable o no, ¿no? Dentro de total confianza, pidiendo porque el equipo, si el equipo te dice o te marca un sentido de respuesta, a lo mejor tú puedes o mejorar en base a lo que te están diciendo o seguir apuntalando en ese tipo de liderazgo porque lo estás haciendo bien, porque además tu equipo te lo dice, ¿no? Pero bueno, dándote solo un ejemplo que quería tener en este punto, y retomando el tema de la pandemia, porque es un tema muy importante,
por ejemplo, el tema de la conciliación trabajo-familia, que ahora se ha visto muy afectada con la pandemia, y cómo esto en trabajo remoto y teletrabajo, como tú me has referido antes, y quiero también señalar en este punto, perdón, cómo el teletrabajo ha incrementado o ha podido llevar a comportamientos no tan saludables por parte de algunos líderes en algunas empresas, ¿no? Hemos visto que los trabajadores han estado en una primera época del teletrabajo trabajando 24/7. A lo mejor esta era su manera de desconectar del mundo exterior, de lo que estaba pasando en la pandemia. Pero luego, cuando se ha implantado el teletrabajo de una manera más estructurada, lo que encontramos también son aún algunos comportamientos negativos por parte de algunos líderes y son comportamientos que se deben de estudiar para que no se ejerzan, como por ejemplo el envío de correos electrónicos a horas intempestivas, pidiendo al trabajador determinada tarea para, por ejemplo, en el fin de semana para tenerla lista el lunes, por ejemplo, por la mañana, cuando su horario no contempla trabajar en fin de semana, no respetando los horarios del trabajador, no respetando esa relación trabajo-familia que debe de ser respetada. Y con la pandemia hemos visto un poco la intromisión y el no establecer las fronteras y los límites por parte de las empresas y muchas veces por parte de los superiores en este sentido, ¿no? Entonces, yo creo que muchos se han dado cuenta, a lo mejor, pero otros no. Y esto es un pequeño ejemplo de algo que deberíamos cuidar, que es tener claro, y lo quise retomar únicamente teniendo en cuenta en el momento en que estamos de teletrabajo, este tipo de situación, ¿no? La necesidad de cuidar las dos partes fundamentales de la vida de cada uno de los trabajadores, el trabajo y la familia, y respetar la desconexión digital y desconexión del trabajo, porque con ello, si no lo hacemos, creamos tensión en el trabajador. Un ejemplo, un trabajador un viernes por la tarde termina de trabajar, sábado recibe un correo electrónico de su superior para, ¿lo abre o no lo abre? Si no lo abre, tiene una tensión, le genera tensión. Si lo abre, la tensión que le genera es que estoy en mi día de descanso, no lo debo de hacer. Lo abro. Si lo abro y me está pidiendo una tarea para que la tenga lista el lunes, ya me crea más tensión aún y además nerviosismo y además enfado. Y si no lo hago, tendré un problema. Pero si lo hago, lo voy a hacer a lo mejor mermando mi salud psíquica, porque no es mi tarea, no es el horario en el cual lo debo hacer. Entonces, para no colocar el trabajador ante esta tesitura, lo mejor es realmente no hacerle este tipo de encargos en momentos que no. Qué increíble lo que estás mencionando, Hugo, porque eso parece que pasa en todo el mundo, no solamente pasa en Chile. Nosotros podríamos creer que pasa solo en nuestra región, porque a lo mejor no estamos tan acostumbrados al teletrabajo como en otros países, pero parece que es algo internacional, parece que es algo mundial esto de la desconexión, de los correos electrónicos el fin de semana. Y en base a eso mismo, bueno, nosotros Codelco pertenecemos a un rubro 100% operativo, que es la minería, en el fondo. Y con respecto a eso, ¿cómo nosotros en minería podríamos llevar, implementar un liderazgo saludable? Bueno, hemos de tener en cuenta claramente todo el tipo de organizaciones. Y no todo el tipo de organizaciones es igual, porque como me acabas de decir, Codelco es 100% productiva y lo que quiere decir que hay otras empresas que a lo mejor no han estado con producción tal cual ha estado Codelco, tanto en el momento de pandemia como ahora, ¿no? Con lo cual, yo siempre doy la metáfora del sistema educativo de Finlandia. Todo el mundo nos dice que el sistema educativo finlandés es el mejor sistema educativo en el mundo, pero es casi imposible aplicarlo en todos los países del mundo sin tener en cuenta las características y de la idiosincrasia de cada una de las empresas, de cada uno de los países. Porque Finlandia, por ejemplo, no tiene horas de sol, tiene una cultura
muy distinta a otro tipo de culturas, unos valores distintos que permite que aquel sistema sea un sistema válido y óptimo en aquel lugar. Pero que cuando lo coges tal cual lo imparten en Finlandia y lo colocas en España, que tiene el doble de horas de sol, calor, un tipo de cultura completamente distinta, verás que los resultados no van a ser ni por asomo los mismos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto y con esta metáfora? Lo mismo, hemos de implementar un liderazgo saludable, sí, pero seguramente hay algunos aspectos los cuales no son, o hemos de adaptarlos en una industria como la industria minera a la hora de colocar o de hacer formación sobre este tipo de liderazgo, ¿no? Pero lo importante, lo que cada trabajador siente, y siente tanto en la industria minera como siente en un hospital, es lo siguiente: los empleados, trabajadores, necesitan sentirse confiados en el líder en situaciones en que puedan ser altamente estresantes. Las circunstancias externas de la tarea y de la organización pueden hacer más difícil cambiar, pero invertir información de los directivos en estrategias saludables para el trabajador reduce, como dije antes, las consecuencias físicas y psíquicas que puedan surgir. El líder, y líder en organizaciones como la Codelco, ha de ser capaz de detectar, por ejemplo, las situaciones de alta carga de trabajo que sufren sus empleados a través del práctico comportamiento que desarrolla dentro del grupo, ayudándoles a gestionar adecuadamente, aplicando los cambios necesarios para redistribuir las tareas, orientándoles a niveles más adecuados. ¿Para qué? Para que con ello no desarrollen consecuencias negativas para su salud. En aquellos tres puntos que coloqué al inicio, en la primera cuestión que me hiciste llegar, que era, ¿en qué consiste el liderazgo saludable? Yo te dije, os dije, perdón por hablar en primera persona para Janet, cuando tengo una audiencia mucho más amplia, dijimos, influyendo directamente en las relaciones de estrés de los empleados, influyendo en las condiciones de trabajo, que aumenten o disminuyen el estrés. En este punto es lo que acabo de hacer mención, ¿no? Este punto, cuando digo que el líder es, también debe de ser capaz de saber detectar estos aspectos. Bueno, y Hugo, sí. Y disculpa que te interrumpa, y en ese sentido en particular, ahora que estamos hablando de líder y de los equipos, ¿cómo el liderazgo saludable ayudaría a estos equipos de trabajo, a los trabajadores que conforman el equipo? Bueno, básicamente les ayudaría en el incremento de su satisfacción. Ese es el nivel final y al que queremos llegar. Mejora de la satisfacción, mejora de la productividad, que el trabajador esté feliz en su equipo de trabajo, lo que hará es que su trabajo sea realizado de manera mucho más productiva, sea mucho más eficiente y efectivo a la hora de trabajar. El estilo de liderazgo juega un papel fundamental, además, en la constitución, en la construcción de las relaciones laborales, ¿no? El bienestar general, la productividad de los empleados está relacionada con un ambiente de trabajo saludable donde se cuida a sus trabajadores. Un liderazgo orientado al personal facilita la salud y el desarrollo personal. Y de hecho, se ha demostrado que el apoyo del supervisor al proporcionar una retroalimentación, por ejemplo, adecuada sobre el trabajo del mismo, así como reconocimiento de los logros, puede mitigar, como dije anteriormente, los riesgos psicosociales. Además, hemos visto en estudios previos que las características del liderazgo transformacional, las cuales están relacionadas con el bienestar, la salud, la productividad, la calidad de vida laboral, la satisfacción y una reducción de los niveles de absentismo, bajas por enfermedad y tasas de rotación. Esto contesta a tu pregunta de manera, creo que, clara, ¿no? Además, como hemos señalado también anteriormente, hay una fluctuación significativa en el comportamiento del líder, por lo que en ciertas circunstancias de alta percepción, como en el estudio que nosotros hemos realizado de riesgos psicosociales, y dependiendo del tipo de demanda, el líder transformacional puede ayudar a que el compromiso del trabajador sea más elevado que en otras circunstancias. Así podríamos concluir que el líder transformacional puede influir en la forma en que los empleados perciben las características de su trabajo debido a la atención personal, la consideración individual, la estimulación intelectual
y el entrenamiento, las cuatro patas en las cuales se asienta el liderazgo transformacional. En el fondo, podríamos decir que este liderazgo transformacional o saludable afecta positivamente en un 100% al equipo de trabajo, y eso también significa que afecta positivamente a la organización y afecta positivamente a todos quienes nos rodean, en el fondo, porque estamos todos conectados unas áreas con otras. Y en ese sentido, Hugo, ¿cuáles son unos datos, unos tips, unas claves para poder desarrollar este liderazgo saludable con todos nuestros equipos? Bueno, yo aquí seré un poco más escueto, dado que lo que voy a hacer es recoger todos los aspectos que en las anteriores preguntas fui poniendo de manifiesto, ¿no? Hay básicamente 7 puntos que deberíamos utilizar o que deberíamos hacer como líderes para fomentar este tipo de liderazgo saludable. El primero, la motivación. Motivar a tu equipo. Motivar extrínseca y intrínsecamente, ¿no? Favorecer la cohesión grupal del equipo, ¿no? Es decir, que el equipo vaya toda a una y venga con el líder, es decir, que siga el líder. Por eso, líder y seguidores, como fui diciendo a lo largo de la entrevista. Detectar y fomentar las capacidades de cada persona. Este punto, el punto de la consideración individualizada, el punto 4. Preguntado, pero ¿podemos aprender algunos aspectos? Sí, podemos aprender algunos aspectos de liderazgo. Igual que la inteligencia emocional es una inteligencia que no es innata y que podemos aprender. Igual aquí también. Y hay algo que debemos aprender, que es aprender y a practicar la escucha activa por parte de nuestros empleados. No estar en una bola de cristal sin contacto con el mundo exterior. Hemos de saber escuchar activamente nuestros empleados. Punto 5, muy importante, apostar por la formación. La formación tanto del empleado, como porque el empleado percibe que la organización apuesta por ellos, pero también del líder, ¿no? El líder ha de estar y ha de acompañar la formación constante. Y ahora, a continuación, explicaré también un poco este punto. Muy importante también, y creo que en esta empresa, como en todas, es bandera, velar por la seguridad y salud de los trabajadores. Y por fin, algo que comenté en una de las respuestas anteriores, y creo que para mí es uno de los puntos más importantes, es medir tus resultados. Ok, estos son unos tips que acabo de comentar, pero tienes que saber medir tus resultados, obtener retroalimentación de tu equipo. ¿Y cómo lo puedes hacer, no? Observando tus conductas, analizando sus palabras, prestando atención a las emociones que tus trabajadores manifiestan, intentando favorecer un clima de confianza para obtener una información fiable y cercana a la realidad. No retroalimentación basada en el miedo o en otros aspectos que seguramente no se dan. Retroalimentación desde la confianza, porque el comportamiento grupal es realmente lo que puede determinar si tú estás siendo un líder saludable o no. Qué desafiante tomar todos estos tips que nos entregas y irlos desarrollando día a día, y destacar lo que dices acerca de la formación, de que tal vez si uno innatamente no tiene ciertas características de líder para ser transformacional, podemos también estudiar, podemos reforzarlo como con los tips que nos estás entregando hoy día. Y bueno, en la actualidad nos encontramos en un ambiente muy cambiante por la pandemia, el teletrabajo, después que volvemos presencial, teletrabajo nuevamente. Y en ese sentido, ¿cómo deberíamos, a través del liderazgo saludable, gestionar la salud mental y la productividad en estos entornos que están cambiando día a día? Bueno, como bien preguntas y como bien señalas, entornos que cambian día a día, con lo cual es importante formación continua. Formación continua para acompañar el cambio es algo complicado, porque cada día los cambios son más vertiginosos, pasamos del 8 al 80 con una velocidad increíble, pero la formación continua es lo que dará herramientas a los líderes para, a través de este tipo de liderazgo, gestionar de manera adecuada. Esto es un poco igual a lo que ocurre en las familias con nuestros hijos, ¿no? Donde los cambios diarios son increíbles. Nosotros, hace 10 años, había
teníamos una serie de reglas preestablecidas de cómo educar a nuestros hijos, que con los cambios tecnológicos, las redes sociales, se nos ha ido de las manos. Y si nosotros como padres no mejoramos o no nos adaptamos a estos cambios y a los cambios que la sociedad tiene, realmente vamos a estar bastante desfasados a la hora de educar a nuestros hijos. Y lo mismo ocurre con la formación y lo mismo ocurre con las empresas. Este es un momento, además, particularmente interesante a la hora de plantear intervenciones dirigidas a la formación del líder. Aquí, además, la percepción individual que tiene el trabajador, como os dije, determina el compromiso con los valores de la empresa, donde repercute, como también señalé anteriormente, mayor satisfacción individual y colectiva, si está contento con la percepción del liderazgo. De hecho, hay estudios recientes que demuestran la importancia de la percepción individual del trabajador y las expectativas sobre lo que un líder debe proporcionar en la efectividad del liderazgo en términos de las necesidades que son satisfechas por el líder y que el trabajador así lo percibe, ¿no? Quiero terminar esta parte y esta mi respuesta a esta pregunta señalando también algo muy importante. Igual que hablamos de liderazgo transformacional y se hincapié en liderazgo saludable, también es importante hablar que esta formación ha de acompañar también nuevas teorías que pueden ser integradoras con las que ya son existentes, ¿ok? Y ahora, desde hace unos años, además de liderazgo transformacional, se está hablando de liderazgo auténtico, ¿ok? Liderazgo auténtico. Este enfoque integrador de coger, y esto sirve, y contestando antes a la pregunta sobre en la minería, ¿cómo podemos integrar algunos aspectos de liderazgo saludable? No hay un solo enfoque donde podemos, hay determinadas situaciones que pueden hacer que nuestro liderazgo sea saludable, ¿ok? Teniendo en cuenta la empresa donde estamos y el tipo de trabajadores que tenemos, ¿vale? Entonces, hay otros enfoques que no son excluyentes, son integradores. Y el integrador, en este caso, por ejemplo, el liderazgo auténtico, entendido como un patrón de conducta que promueve y se inspira tanto en las capacidades psicológicas positivas como en un clima ético positivo para fomentar una mayor conciencia de uno mismo, una moral interna y un procesamiento de información equilibrado y transparencia en las relaciones entre el líder y los seguidores. Este proceso es un proceso, además, de influencia mutua entre que puede desarrollar más cohesión grupal y compromiso organizacional, ¿ok? Con esto quiero finalizar señalando este aspecto que creo que es muy importante. Hay diversos tipos de teorías. Nosotros nos apoyamos en el tipo de liderazgo transformacional, que creemos que es un liderazgo saludable, que motiva a los trabajadores a seguir el líder, a compartir los objetivos de la empresa, pero que también previene las consecuencias negativas derivadas de riesgos psicosociales en el trabajo, pero también la integración de nuevas teorías que, como dije, no son excluyentes, pero que son además importantes porque nos pueden ayudar a redefinir algunos aspectos a la hora de la formación y adaptándolos a los diferentes tipos de organizaciones a las cuales podemos dar formación. Muchas gracias, Hugo, por ese speech en el fondo, de saber también que hoy día se están generando nuevas corrientes, nuevos tipos de liderazgo y que siempre es importante formarnos en estas materias. Una vez, entre medio, tú comentaste en una de las preguntas que el líder no solo nace, sino también se puede hacer, podemos estudiar, por eso estamos también acá hablando de estas materias, porque tiene mucha relación con la salud mental. Y aprovechando de comentarles que queremos agradecer a toda nuestra audiencia que nos ha enviado diversas preguntas. De hecho, tenemos la primera pregunta, Hugo, que está relacionada con el estrés. Nos consultan, ¿qué debo hacer cuando algún miembro de mi equipo me informa que se siente estresado, estresada o ansioso? Vale. Yo creo que aquí ir a los tips es importantísimo, ¿no? Es decir, primero, aprender a escucharlo, aprender a la escucha activa y escuchar sin juzgar, ¿no? ¿Por qué?
Es muy importante escuchar sin juzgar, porque ¿a qué se debe ese estrés y esa ansiedad? ¿No? La ansiedad, sabes que es la respuesta emocional al estrés, pero ¿a qué se debe? ¿Se debe a aspectos puramente laborales o aspectos derivados, por ejemplo, del conflicto trabajo-familia? Si son aspectos puramente laborales, hemos de tener de ser claros, de saber escuchar bien, no prejuzgar, no, porque muchas veces, y en tiempos no muy pasados, la percepción, o había un número grande de líderes que culpaban a los trabajadores de todos los males que les ocurrían en el trabajo. Con lo cual, el trabajador, si tenía la confianza o la necesidad de transmitir a su líder, estoy estresado, estoy ansioso por problemas derivados del trabajo, muchas veces la contestación del líder era, pues es tu problema, has de solucionarlo tú. En ese sentido, el líder, el trabajador, primero, ya se autoculpabilizaba, creyendo que todos los males que ocurren en el lugar de trabajo son su culpa. Muchas veces no, como bien sabemos, el entorno laboral es el desencadenante de muchísimos de los problemas y riesgos psicosociales que luego tienen repercusión en la salud del trabajador. Con lo cual, escucharlo de manera activa, sin prejuzgar y dándole un entorno libre para que pueda, de manera tranquila, exponer sus inquietudes y para que pueda, y para que vosotros como líderes podáis escuchar y también dentro de esa libertad y dentro de esa de no prejuzgar poder implementar alguna medida, porque a lo mejor esto es sería un trabajador, pero puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, podemos tener un problema realmente en algún departamento que no sea solo un trabajador. Entonces, el escuchar de manera activa, sin prejuzgar, yo creo que es un aspecto fundamental y que el líder debe de hacerlo, porque eso, como dijimos anteriormente, en todos los puntos del liderazgo transformacional, eso lo que haría sería acercar el trabajador al líder y el líder tener conciencia de los problemas que su trabajador puede tener, ¿no? Entonces, la clave es la escucha activa, esa partiendo por ese no prejuzgar si es que alguien de nuestro equipo se siente con ansiedad o se siente estresado. Y líder, continuando. Líder empático, sí, perdón. Líder empático. Líder empático, efectivamente. Sí, no prejuzgar en el fondo. Muy, muy buen dato, Hugo. Uno a veces asume que tiene que ser empático, pero muchas veces es necesario colocarse como la bandera de la empatía, de decir, voy a hacer escucha activa y tampoco prejuzgar, como dices tú. Y siguiendo en ese mismo tenor, tenemos una segunda pregunta de la audiencia y dice, ¿cómo puedo identificar que me estoy equivocando en mi forma de liderar? ¿Cuáles son las claves para darme cuenta de que mi equipo se está viendo afectado por mi forma de liderar? Yo creo que esa pregunta lo contesté anteriormente, en la primera parte como en la última. Yo creo que la posibilidad de pedir retroalimentación a los trabajadores, a nuestro equipo, es algo que debemos hacer, pero sin ningún miedo. Porque, como digo, nosotros como trabajadores, como líderes, muchas veces no sabemos que estamos haciendo las cosas mal o creemos que estamos haciendo las cosas bien, hasta que no cometemos un error grave y no nos dicen que, a lo mejor, nuestro líder nos dice que estamos haciendo algo mal, ¿no? Entonces, si no, yo creo que el pedir retroalimentación sobre algunos aspectos relacionados con la forma de dirigir el equipo de manera pues anónima, confidencial, pero que tengamos una idea de estructura de equipo y sepamos que realmente, como dije, apuntalar en lo que estamos haciendo bien y mejorar en aquellos aspectos que a lo mejor no lo estamos haciendo tan bien. Y luego, ¿cómo lo podemos mejorar? Con formación, como dije, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Y tenemos también una tercera pregunta de la audiencia. Nosotros en algún momento hablamos de esto en una de las preguntas, pero yo creo que a lo mejor es necesario profundizar en la respuesta en esta pregunta. Nos consultan de la audiencia, ¿cómo se relaciona un liderazgo saludable con la salud mental de las personas? Bien.
voy a remitirme, por ejemplo, al estudio que al inicio he explicado. Realmente nosotros en este estudio hemos trabajado con problemas psicosomáticos, pero tenemos que seguir estudiando, pero seguramente, y no me equivoco, porque creo que hay más estudios aparte de lo que hicimos nosotros, donde se ha visto que, por ejemplo, igual que los problemas psicosomáticos se han visto mermados o han sido significativamente inferiores debido a que el liderazgo utilizado era saludable, en esos trabajadores también, por ejemplo, la depresión. La depresión es una consecuencia muy con mucha incidencia derivada de problemas y de riesgos psicosociales en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver si nuestro tipo de liderazgo mejora o no? Pues es el liderazgo saludable. El liderazgo saludable mejora de verdad las consecuencias negativas derivadas del entorno laboral estresante. Y con ello, la posibilidad de mitigar eso creo que es importantísimo. Importantísimo, porque nosotros como trabajadores, cuando tenemos un problema y con alto estrés, si vemos que nuestro líder está con nosotros y es un líder transformacional que nos escucha, que todos aquellos aspectos que acabo de colocar, eso a lo mejor no va a cambiar nuestra percepción del riesgo, porque va a estar ahí, ¿ok? Porque para ello lo que necesitamos nosotros son herramientas, nosotros como trabajadores, a lo mejor, para tener mecanismos de afrontamiento. Pero lo que nos va a dar seguramente es un tipo de, entre comillas, me vais a entender, de fuerza para poder luego no tener o tener unas consecuencias menos negativas derivadas de esos riesgos, ¿no? Entonces, por un lado, amortiguan las consecuencias negativas, el tipo de liderazgo, y por el otro lado, sí es cierto que también debemos dar a nuestros trabajadores, no solo al líder, porque al final el líder ha de tener formación, pero como también dije, a nuestros trabajadores también hemos de darles formación para que los puedan enfrentar esos riesgos psicosociales de una manera correcta y que también con la ayuda del líder puedan mitigar los efectos en la salud psíquica y física, además de nuestros trabajadores. Y en ese sentido, Hugo, justo la pregunta, la otra pregunta de la audiencia, se relaciona mucho con eso, con la mitigación de estos factores psicosociales. La cuarta pregunta dice, ¿qué hago si me doy cuenta que estoy ejerciendo un liderazgo poco saludable? ¿Con qué cambios puedo empezar? Eso es algo muy importante, porque lo primero que uno, cuando tiene un problema, es asumir que lo tiene, ¿no? Con lo cual, es importantísimo. Luego, claro, como bien decías, Janet, hay cosas que no son innatas, que se aprenden. Y con lo cual, tú mismo solo puedes intentar poner en práctica. Pero realmente, a lo mejor, los cursos de liderazgo, la formación en liderazgo es importantísima. Si la empresa no te proporciona, no está de más tomar lectura sobre, pero no de libros de autoayuda. Hablamos de libros de verdad científicos sobre este tipo de liderazgo, donde nosotros podemos realmente leer y tener claras las características y ejemplos donde podemos poner en práctica o que podemos poner en práctica con nuestro equipo de trabajo para mejorar tanto la calidad, mi calidad de liderazgo, como la calidad de las consecuencias que mi liderazgo tiene sobre los trabajadores, ¿no? Pero el asumir que tenemos un problema es el primer paso para mejorar. Seguramente si asumes, la persona que nos escribe, si asume que tiene o que ve que su tipo de liderazgo no es el más correcto, es el primer paso seguro para que él pueda mejorar de manera óptima su tipo de liderazgo y que pueda eso influir positivamente sobre sus trabajadores. Muchas gracias, Hugo, por tu respuesta. Tenemos
otra pregunta más asociada ya a temáticas del teletrabajo, que hoy día, bueno, con la pandemia se vino un poco forzado el teletrabajo. También lo que comentabas tú, que antes en ese estudio, antes muy poca población estaba en teletrabajo y hoy día por la pandemia la gran mayoría está en teletrabajo. Y nos realizan la siguiente pregunta o la siguiente acotación. Dicen, hola, siento que en el teletrabajo se han hecho las cosas menos personales. ¿Cómo podemos lograr el avance en el organigrama informal de la empresa cuando no se responden correos, llamadas, chat? Principalmente cuando la línea directa no tiene control sobre las personas. Antes lograba forzar conversaciones en la oficina, pero ya no logro hacer esa presión. En el fondo nos consultan cómo podemos, estando en teletrabajo, llevar conversaciones dentro de la informalidad, porque a veces el correo no te lo responden, por ejemplo. Esa es una pregunta muy buena y además es un problema muy grave que nos ha traído el teletrabajo. Es la pérdida del apoyo social en las empresas, ¿no? De nuestro grupo social de apoyo que muchas veces, como bien dice la persona que nos ha preguntado, constituían realmente un recurso para mitigar muchos de los problemas que podríamos encontrar en nuestro trabajo, ¿no? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay que seguir una serie de prácticamente de rutinas que en el lugar de trabajo las tenemos, ¿no? Acudimos a las 8, a las 11 bajamos a tomar un café, tenemos ese lugar informal de conversación para abstraernos de muchos de los aspectos derivados o relacionados con el mismo trabajo, luego volvemos a trabajar, tenemos nuestra comida, etcétera, ¿no? Realmente cuando estamos en casa, esa red de apoyo, al inicio, como si os acordáis, en la pandemia estaba el café digital, ¿no? Donde todos a las 10 nos vamos a juntar en un Zoom tomándonos nuestro café para realmente cultivar ese aspecto. Pero hay cosas que la tecnología, aunque quiera, no lo puede cambiar. ¿Vale? Entonces, hay que hacer un esfuerzo grande, pero sin embargo, ahí básicamente va a tratar de cada uno poner de su parte. Las llamadas de teléfono, si no es un correo porque me estás hablando de un tema informal, efectivamente, si es un tema informal, pues puedes llamar. Hubo un incremento del 10% de psicofármacos desde la pandemia. En España es el país donde más incremento hubo en el consumo de psicofármacos y muchos de ellos relacionados con la soledad derivada del teletrabajo. El teletrabajo, porque esto no es un teletrabajo al uso, fue un teletrabajo obligado con unas características que no son las idóneas en el teletrabajo, ¿no? Fue un teletrabajo completamente impuesto que ha llevado a lo que digo, como me han preguntado, a la pérdida del grupo de apoyo, a la pérdida de esos contactos informales que son muy necesarios para nuestra rutina diaria. ¿Y cómo lo debemos, cómo podemos hacerlo? Primero, hemos de legislar sobre el teletrabajo, una ley de teletrabajo, no sé, perdonarme la ignorancia, cómo está en Chile, pero debemos legislar sobre ello. Debemos tener también claros muchos aspectos y esto nos debe llevar a pensar realmente en que nuestros compañeros de trabajo, muchas veces más que compañeros, son nuestro grupo de apoyo social dentro de la empresa y que son de veras importantes a la hora de mejorar nuestra salud, porque el estar en casa todo el día con un ordenador, contestando a correo, trabajando, sin contacto con el mundo exterior, al final, día tras día tras día, eso te va mitigando la salud. Y ese contacto que tú tienes con tus compañeros es el que puede aún tener algún impacto positivo sobre ti. Así que mi recomendación es que lo fomenten lo más posible. Si no contesta un correo, si es un contacto informal, yo creo que llamar no está de más.
Hugo, y bueno, comentarle a todos quienes nos están escuchando, por temas de tiempo ya estamos llegando al fin de esta interesante e informativa entrevista. Muchas gracias, Hugo, por ayudarnos a resolver tantas dudas, también las dudas de la audiencia. Así que muchísimas gracias por este webinar el día de hoy. Gracias, Janet. Gracias a Codeco por la invitación y espero haber podido compartir mis conocimientos y que vuestras dudas hayan sido resueltas dentro del tiempo que hemos tenido. Gracias. Muchas gracias a ti, Hugo, y esperamos que con todas estas interrogantes ya resueltas contribuya al proceso de poner la salud mental en primer lugar, ya que su bienestar, el de ustedes y la calidad de vida nos importan. Estén atentos a las otras actividades que ofrece este programa de salud mental de Casa Matriz, ya que habrán más actividades y talleres de conversación con expertos y expertas. Y les recordamos además que el día de hoy comienzan las elecciones del Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Casa Matriz para que todas y todos puedan participar y elegir sus representantes en temáticas de seguridad y salud ocupacional. Y antes de despedirme, quiero invitarlos, como siempre, a que mantengan las medidas de prevención y que partamos por casa con el cuidado. Usen mascarilla, mantengan la distancia física y laven frecuentemente sus manos, además de vacunarse con la dosis de refuerzo, porque juntos nos cuidamos. Hasta pronto.